¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos sean todos a otro capítulo más de este que es su podcast favorito de los miércoles. Entérate con Reggie Sin Filtro a través de la plataforma digital Caribe Miss Radio. Dígale a toda esa gente, amigos ustedes, que nos sigan aquí el canal Caribe Miss Radio con cada kilómetro, que le den like, que comenten, así el algoritmo de aquí, de lo que es el canal, sube y le van a salir a ustedes más a menudo nuestras publicaciones. Porque recuérdense que aparte de que hacemos el podcast, también transmitimos muchos programas de deporte con mucha calidad. Así que también puede decirle a sus amistades que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas que donde se transmiten los podcasts como Spotify y demás. Así que hoy me complace tener aquí a un muchacho que ya llevo tiempo conociendo y que el tiempo de Dios es perfecto, como yo siempre digo. Así que vamos a entrevistar a este artista que tiene una muy inspiradora historia que contar. Así que sin más preámbulo, vamos a presentarle a Miguelón. ¿Qué tal, mi hermano? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme aquí a la entrevista. Gracias por abrirme las puertas de su plataforma para poder llegar a un público más grande, Más amplio, sí. más amplio, sí. Gracias. Cuéntanos, yo estoy acostumbrado siempre a las personas que siento ahí, pues que prácticamente, aparte del formato de entrevista, es como una mini biografía para que él no te conozca, empiece a conocer más de ti. Cuéntanos, ¿dónde nace y se cría Miguelón? Wow. Nací en Santo Domingo, República Dominicana, a la edad de 4 años por ahí. Mi madre se mudó para Puerto Rico, para San Juan, Santurce, pues. Y ahí pasé como 20 años viviendo en Santurce. Y soy de las dos tierras, un dominriqueño. Dominriqueño. Eso es así, te sientes orgulloso de tener, vamos a decir, naciste en República Dominicana, por eso te sabes que cuando uno nace, esa es la nacionalidad de uno, pero como te criaste en Puerto Rico y todo con la costumbre de puertorriqueño, también amas a Puerto Rico. Sí, es que sé todo de allá. Si me pregunta, lo conozco todo, todos los hoyos de Puerto Rico. Lamentablemente no conozco mucho Santo Domingo, pero más a menudo voy a seguir visitándolo y conociendo familiares y los hoyos también de allá, que me Claro que quedan. sí, claro que sí. En un futuro hasta conmigo te vas de gira tú por allá. Porque en Amén. eso estamos, en apoyarlos a ustedes, los talentos. Gracias, amén. ¿Desde qué edad, Miguelón, tú empezaste a interesarte por la música? Empecé a bregar con la música desde los 12 años, así como tal, a escribir, a bregar con Fruity Loop, a grabar dos o tres cositas con un micrófono de esos de chat. Para ese tiempo que había chat, empecé a la edad de 12 años para allá abajo. Okay, ¿y tú te recuerdas cuál fue la primera canción que tú cantaste? La primera canción que yo canté, me acuerdo perfectamente, no la llegué a grabar, la escribí con el amigo mío, que él sí la llegó a grabar, que se llamaba Dale que me voy con Flow. Nada más decía eso. Un saludito a Edgar, porque empecé como dúo, Miguelón y Edgar Flow éramos. Y así fue que seguí por ahí yo. ¿Y ese tema fue de tu autoría? Ese tema principalmente él lo grabó y yo le escribí como por encima, nunca lo llegué a grabar, pero después hicimos otro que ahí sí fue el primero, que se llama ¿Dónde está la fuerza? Y ese también, entre los dos escribíamos, entre los dos sí fue, se puede decir que sí, que de nuestra autoría, pues. Ok, eso está bien. ¿Cuál fue tu experiencia cuando tú pisaste un estudio de grabación profesional? Porque a muchos de los cantantes que he entrevistado en el pasado me dicen que sienten como una mariposita en el estómago, como que it's the real deal, este es el momento. O ya no es retroceso, cuando te abren ese micrófono a cantar. No, sí, se siente, tú entras como que adentro de un vacío, tú sientes un chillido aquí de que no se escucha nada. Esa experiencia siempre, siempre la voy a recordar. Fue allá en Nine Finger Studio, el estudio de Okay. Rafi.
¿Dónde es eso? ¿En Puerto Rico? Santurce, sí, Puerto okay. Rico. Cuando dijiste Rafi, Rafi, que no, yo no, pienso que... Rafi Nine Finger. Oh, ok. Sí, pero tengo entendido que tú has tenido, vamos a decir, acercamiento con los grandes de allá también. Oh, sí, sí. Cuando el 2010 yo saco una canción que ahora yo la escucho y está bien porquería, pero para aquel tiempo, yo no sé, hizo bastante ruido. Ella es mi nena, la volví a grabar otra vez acá. Ese tema me abrió demasiadas puertas, muchas oportunidades. Todo el mundo se acercó a mí, quería grabar, muchos productores, pero no se dio. Gracias a ese, Dios sabrá por qué no se dio. Pero vamos a seguir dándole para ver si se siguen abriendo esas mismas puertas o más grandes también. Ya. ¿Cuándo tú hiciste la transacción de mudarte desde Puerto Rico hacia Estados Unidos? La transacción mía fue en el 2014, una decisión súper dura. ¿Por qué? Fue súper dura porque yo tuve un yo era guardia de seguridad y tuve un era de noche, tuve un inconveniente de que alguien entró uh-huh. y fue armado, yo no me lo esperaba y tuve que dejar ese trabajo, dije, es mi vida. O esto, me quedé sin trabajo, entonces en Puerto Rico es difícil conseguir un trabajo si no es por pala, que alguien te incluya. Por conexiones. Por conexiones. O mi mamá ya estaba aquí, me dijo, vente para acá, olvídate de eso, y arranqué para acá. Wow, se te hizo un poco difícil adaptarte, porque aquí en Puerto Rico todos son puertorriqueños, en Santo Domingo todos son dominicanos, más que uno que otro haitiano, ¿verdad? Y hay de otras nacionalidades, pero aquí... Es como, se dice en inglés, un melting pot. O sea, que aquí hay diferentes culturas. ¿No fue un choque para ti? Como tú encontraste con un chino, un árabe, un hindú. No, ya yo había venido para. Ya yo había visitado Nueva York y eso. No lo sentí. Lo duro fue el frío. ¿No te gusta el frío? No. ¿Verdad? Yo soy caribeño. Yo vivía al lado de la playa en Puerto Rico. Yo siempre estaba quemadito. Yo tengo todas las fotos, salgo quemadito. Vivía al lado de la playa, siempre estaba ahí metido. So, el frío es lo más que me molesta, sí, pero hay que lidiar con él por el trabajo y eso. Ya veo. Veo que en una parte, pues tu familia te apoyó en el sentido de que vente para acá a hacer nueva vida y todo. Pero pregunta que te hago y séme sincero: ¿tu familia te apoya en lo que es tu proyecto de música? ¿En tu aspiración de ser cantante? Ellos no me apoyan al 100% como yo quisiera que ellos me apoyaran. Yo quisiera que ellos estén ahí encima de mí, esto y lo otro. Ellos dicen que yo boto el dinero. Dicen que, mijo, sigue, pero yo voy a seguir tratando. Quisiera, y no solamente familia, amistades, yo quisiera que compartieran lo mío, que estén encima de mí. Pero hay que lidiar con eso. Yo aprendí que no puedo hacer música para mi gente. Porque la gente de uno es de uno, ¿entiendes? Claro. Es chercha. La música tiene que ser para llenar estadios, para llenar otro oído. Porque la gente de uno siempre te está viendo todos los días, te está viendo, no está viendo el progreso. Pero chin a chin, yo estoy soltando música y veo que por lo menos un seguidor nuevo, dos, tres, tengo como tres, cinco diarios nuevos en Facebook, uh-huh. un seguidor en YouTube nuevo y eso me encanta, me gusta. ¿Te motiva? Me motiva cada vez más a seguir dándole. No es a grande escala, es poquito, uno, dos, tres seguidores nuevos, pero eso motiva más a seguir haciendo música. Y nada, y que sigan compartiendo lo que sigo haciendo, que vengo con muchas cosas nuevas. ¿Cómo defines tú, Miguelón, el estilo de música que tú cantas? Yo personalmente me considero reggaetón full. Okay. Me encanta el reggaetón. Creo que crecí con el reggaetón por las venas. Aunque puedo hacer rap, puedo hacer trap, puedo hacer lo que sea. Pero yo me veo cantando full reggaetón. Ok, o sea que ya ustedes saben, mi gente, el hombre está abierto hasta cantar una bachata si aparece la oportunidad, ¿verdad? Adiós. Tengo unas cuantas escritas, yo creo. Me imagino que usted, como ya por experiencia que tengo de haberle hecho esta pregunta a tantos artistas, tú también tienes un par de cuadernos, un par de libretas con varios apuntes, con varias canciones, que se podría decir, yo fácilmente podría decir que tú tienes más de 100 canciones escritas.
fácilmente. No te puedo decir 100 canciones, pero sí tengo como 13 libretas llenas escritas. Porque yo escribo siempre todos los días. Casi siempre me... No me gusta, yo soy antiguo. Me gusta mi papel y mi lápiz. El teléfono es cuando estoy en la calle, pues lo escribo, pero no todo lo que yo escribo en una libreta. A veces escribo también lo que escribo en el teléfono, como un chanteo, y ahí lo dejo, sigo la otra página y así. Pero sí, puedo sacar muchas ideas, muchas canciones de ahí, pero son como 13 libretas que tengo llenas full. Entiendo, entiendo. A la hora de tu escribir, ¿cuál es tu inspiración? En poca palabra, ¿cuál es tu musa? La musa mía de escribir, fíjate, es que yo cierro los ojos y me veo como que la gente cantando mis canciones, mis perreos, porque me encanta mucho el perreo, me gusta mucho el reggaetón. Fíjate, tengo el tema este que solté el 7 de abril, que creo que, no, ese fue Amigo con Privilegio. Solté en marzo 24, solté Las Penas. Las penas se van con alcohol. Esa canción, yo cierro los ojos y veo como que el público atrás, todo el mundo cantándola. Y eso es son cosas que me inspiran, que me llenan. Pero la musa siempre la tengo encima. Yo escucho un beat de reggaetón y vamos a darle. Yo eso no le paro cualquier beat, pero si es de reggaetón me motiva más. Eso es así. Tengo entendido que cuando decides grabar canciones tú te vas a New Jersey. Háblame un poco de ese estudio y la persona con la cual tú grabas tu música. Uf, Tragedy, mi hermano Tragedy, un charao a Tragedy. Tragedy, él estudió con mi hermana. Okay. En la high school, lo conozco de hace muchos años. Fue la primera persona que me puso Fruity Loop en una laptop. En la computadora, que también era de mi hermana, él la puso ahí. Me enseñó, mira, esto se hace así, esto se hace así. Y de ahí para allá, yo empecé a hacer DJ. DJ porque me gustaba bregar con eso. ¿En hacer serio? Pit. Mire, nos estamos enterando, porque a nosotros nos gustan las exclusivas aquí en Entérate con Reggie Sin Filtro. Sí, empecé a hacer DJ, a bregar con DJ. Empecé a hacer pistas. Y ahí fue donde más me fui envolviendo más. Ok. Entonces Tragedy me tiró el año pasado. Mira, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en New Jersey. Vamos a trabajar, que vi que soltarte un tema. Y yo, ¿en serio? ¿Dónde tú estás? En Newark. Pues nos juntamos. El primer día perdimos pile de tiempo hablando esto. Como Poniéndonos al día. Poniéndonos al día después de 12 o 15 años sin verlo. Wow, mucho tiempo. Sí. Y nadie, ahí salió el tema, voy para arriba, reggaetón full. Voy para arriba, con lo mío, voy para arriba, fumando mucha marimba. Salió ese tema de ahí con Tragedy. Wow, qué interesante saber que tienes ese apoyo. Entonces, cuando ya tú estás listo para grabar, tú te das tu viajecito para allá. Tengo entendido que en el pasado tú también llegaste a grabar donde graban muchos de los artistas aquí urbanos, que es el LEM Studio, ¿verdad? Oh, sí, con Héctor, con LEM. En LEM Studio llegué a grabar... son tantas canciones que yo he grabado. Sí, llegué a grabar un tema ahí... Esto es perreo, sí, ya llegué a grabarlo en el estudio. Del estudio lo mandé para donde Bravo, ahí en Miami, para que lo mezcle y lo masterice y le haga la pista. Sí. Eso está bien. Pregunta que te hago. ¿Hay un momento muy triste en tu vida que tú sientes que te marcó y que te dio mucho, pero mucho dificultad superarlo? Superarlo nunca lo voy a superar. Nunca voy a poder superar el 19 de diciembre del 2005, que fue donde mataron a mi hermano. 19 de diciembre del 2005, mataron a mi hermano en mi cara, pues. Wow. Y ahí fue donde más escribí, porque tuve que ir, yo era menor, tenía 12 años. Entonces era víctima porque fui testigo. Ahí fue donde al ser víctima, me llevaron a coger
psicology, sí. Para el psicólogo. Porque caíste en una depresión. Sí, se puede decir que sí. Y ahí, pues la psicóloga, me acuerdo que me dice que cuál es tu pasión, de cómo tú quieres estar solo. Y ya para eso, ya yo estaba bregando con música. Ok. Ya estaba... Ella me dijo, una manera de que tú puedes desviar la mente un poco y escribiendo. Y escribe todo, y por eso es que te digo que yo escribo todo. Aunque no tenga que ver música, yo escribo todo. Ok. Porque me gusta, y me gusta la antigua, mi papel y mi lápiz. Escribo todo en papel y lápiz. Qué bien, gracias de verdad, Miguelón, por compartir algo tan íntimo con nosotros. Es bueno que el público que nos esté viendo, pues, sepan que las personas que sentamos ahí, como siempre, también tienen historias que contar, ¿entiendes? Háblame entonces ahora de un momento muy feliz que cuando te pasó, tú te sentiste que, oh, pero yo soy el hombre más feliz que hay en la tierra. Háblame de ese momento, mi hermano. Mayo 13 de 2012, septiembre 10 de 2014, y... Ay, se me fue Isabela, mami. Perdóname, octubre 13 de 2017. Ok. Mis tres retoños. Yo estuve en los tres partos. Vi ese muñequito, porque estuve en el parto de los tres, pero para mí el mismo muñequito fue el mismo muñequito tres veces. O sea que tus hijos, ese es el momento más feliz con el nacimiento de tus hijos. El nacimiento de mis hijos, siempre va a ser, lo llevo conmigo y siempre lo voy a llevar. Wow, so el primer fue un varoncito. Los primeros dos fueron varones. Y ahí tiene la nena que es la princesa de la casa. Esa es la jefa. Esa es la que me manda, la que me dice, la que me llama, la que todo es Isabela. Qué chévere. Sí, ese es mi momento más feliz. Esos son mis retoños. Quisiera tener todo el tiempo para estar con ellos. So, en pocas palabras, tú puedes decir que tu inspiración de tú querer superar y alcanzar tus metas también es para dejar un legado a tus hijos. Sí, ahora mismo me estoy esforzando dándole duro a mi talento, a lo que quiero, pues para que ellos vean que uno puede llegar y puede lograr sus metas. Claro. Que no se cohiban ante la sociedad, porque yo me cohibí mucho en la sociedad también. Pero yo no quisiera que ellos pasen por eso, yo quiero que ellos luchen por lo que quieren, que se esfuercen y que trabajen por sus metas y por sus logros. Eso es así. Miguelón, te hago esta pregunta porque también se la he hecho a varios cantantes y tengo diferentes respuestas, pero la mayoría siempre dicen que sí. ¿Algún momento tú sentiste en tirar la toalla y dejar lo que es tu sueño de la música? Uf. Dejar la música como tal, nunca lo he pensado. Pero sí, en cuestión de tirar... Para que todo el mundo lo escuche como si fuera carrera profesional, pues sí, lo hice en el 2010, cuando solté la canción de Ella es mi nena, que tuve muchos acercamientos. Uh-huh. En esos momentos, el 2011, perdón, en esos momentos la madre de mis hijos estaba preñada y la vida mía estaba como que corriendo muy alocadamente. En muchos lugares la misma vez. Y ella decidió decirme, o es la música, o es tu familia. Obviamente yo decidí la familia. Y de ahí siempre me mantuve haciendo música, pero como backstage, como para mí, solamente para mí. Así me mantuve. Yeah. En el 2016 volví otra vez a soltar. Y no recuerdo, no te puedo mentir, no recuerdo bien por qué dije, solté eso en banda. Y así me he mantenido como que, pero ya el año pasado venimos fuertes, zumbando y haciendo música para la calle. Claro, claro, no, te veo bien motivado y eso es muy, muy importante, porque yo entiendo que el ser humano tiene sus momentos de altas y de bajas. Y tú sabes muy bien que en la carrera de un artista, especialmente si quieres hacer las cosas con calidad, pues hay que invertir bastante dinero. Y según tengo entendido, tú eres solo, o sea, tú no tienes un inversionista ni tampoco tienes un equipo. O sea, lo que tú haces es porque tienes pasión por hacerlo. Sí, exacto. Todo lo que hacemos, lo hacemos, tú sabes, low budget, bajo costo. Tratar de poder llegar a un oído hoy, otro mañana, así poco a poco. Y yo sé que se va a lograr.
Eso es así, mi hermano, de verdad que sí, que estamos aquí conociendo un poco de la vida de Miguelón. Aquí en Elija hay varios talentos, mi gente, y si por mí fuera yo a todito lo entrevistara, pero esta era una entrevista que la tienen pautada hace mucho tiempo. Ahora fue que se nos dio la oportunidad, porque éramos amigos increíblemente en redes y todo, pero en persona hace escasos días que nos conocimos y vimos que hay buena vibra y creo que vamos a estar trabajando juntos. Eso hay que dejárselo a Dios, que Dios sea el que decida, pero de que hay talento de tu parte, porque te he ido cantando varias veces y veo que pronto te va a llegar tu oportunidad de repente abrirle a uno de esos famosos que vienen aquí a las discotecas de aquí de Elija y Valle. ¿Te ves tú, ya tú te sientes listo para eso? Sí, incluso con mi hermano Candelo, que lo conociste los otros días también. Saludo para él. Saludos a Me Candelo. debo los tacos porque me tuve que ir rápido. Sí. So, ensayamos, tenemos ahí el setup y ensayamos a ver si vamos a retomar otra vez ensayos y esas cosas para romper, porque yo te voy a decir una cosa, Rey, yo quiero hacer show. Yo no quiero trepar una canción y ya. Te Por eso entiendo. es que estoy soltando mucha música, yo quiero romper con show como tal. Claro, eso es lo correcto, tú sabes. Quisieran a veces ustedes, los muchachos, poder, no sé, semanal o mensual tirar el tema, pero tú sabes que todo es una inversión porque nada en la vida te sale de No, gratis. sí. ¿Me entiendes? Lo único que es gratis es tu talento. Y eso, con eso tú te mueres, eso no, nadie te lo va a quitar. No, eso no. Te digo que eso nunca va a morir. Claro Nunca va a que sí. morir. Yo tenía, antes de New Jersey, yo tenía como año y medio que no. Lo más que yo he tardado sin tocar un estudio, un micrófono, es año y medio. Y por más, yo veo que eso no se va, eso no se va. Y eso cada vez que tú vuelves, siempre hay un motivo que tú te quitas, pero siempre hay un motivo que tú vuelves y vuelve más duro, con más ganas, con más motivación. Eso es así, como dice un viejo amigo mío de aquí. Ahorita me dice, ya lo me dijiste viejo. Bolo Flow, un cantante de acá, de Puerto Rico, que siempre dice más motivado que nunca y no se ha quitado. Y eso es una inspiración para mucha gente, ¿entiendes? Ver que cuando tú tienes tu sueño, tú lo vas a lograr si de verdad te dispones. Ahora nos vamos a tomar una breve pausa y ya vamos a seguir aquí conversando con Don Miguelo. Esto es Entérate con Reyes Sin Filtro a través de la plataforma digital Caribe Miss Radio. Mi gente, les recomiendo visitar O'Isles Gold Company, la joyería hispana más grande de Pensilvania. Tenemos joyas de venta al por mayor y detalles. Estamos ubicados en el 645 West de la calle Turner en Allentown, con el teléfono 484-834-5733. Abrimos de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. También puedes visitar nuestra tienda virtual, oilsjewelry.com. Síguenos en nuestras redes sociales como oilsjewelry. Recuerda, esa prenda que tanto deseas la tenemos y al mejor precio del mercado. Cuando vengas a visitarnos, menciona mi nombre Reggie y obtendrás un descuento especial. O'Isles Gold Company, la número uno, te la recomienda Reggie Promotions. Bueno, mi gente, gracias por estar ahí con nosotros en este hermoso miércoles y los consejos también de nuestro auspiciador principal, O'Isles Gold Company, el cual están transformando toda la joyería. Por eso, si usted en los últimos días ha pasado por allá, está cerrada. No es que se han ido out of business, como ya están diciendo, sino están remodelando y reestructurando todo el local. Y también la esposa de Pedro, el dueño, viene con una boutique muy chic, muy exclusiva. Y también me están dando el honor de que yo sea su representante local, como su influencia de aquí. Así que cuando yo vuelva y reabran y usted quiere ir a comprarse esa joya que tanto le gusta, simplemente mencione mi nombre y le van a dar un descuento especial. Miguelón, ahora vamos a venir con unas preguntitas o cosas para que la gente te conozca un poco más. ¿Ok? Si te dieran a elegir, estás en una discoteca, te dicen, pana, ¿qué tú quieres tomar? ¿Whisky o cerveza? Whisky. ¿Te gusta el whisky? Sí, para que baje caliente. Pero yo te he visto tomando un par de cerveza también. No, primero el whisky y después la cerveza. Oye, qué tiguerón. O sea que en prácticamente los dos. Los dos, sí, pero primero el whisky. ¿Y cuál es tu comida favorita? La comida mía favorita es la que yo hago, que es la lasaña que yo hago, la que yo preparo. Ok.
Esa es mi favorita. Yo le he hecho unas cosas que solamente yo lo sé y me encanta. Por eso es que yo digo que... Y que tiene la aprobación de... Todo el que la ha probado tiene la aprobación de que es la madura. Y me imagino que más de uno te ha preguntado que le dé la receta y tú... No, no se puede. Bueno, pues aquí en cámara, como siempre, la gente dirá, Rey siempre compromete a sus invitados. Me tiene que hacer una lasaña un día de esto, yo para probarla. No sé, hace, tengo tiempito que no la hago, pero eso queda, mira, esa receta no se olvida, esas son cosas que no se olvidan. Pues sí, entonces eso viene, eso de esa lasaña, la tenemos que probar. Otra pregunta que te hago, mi querido Miguelón, en tus tiempos libres, ¿a qué tú te dedicas? Mis tiempos libres siempre estoy tratando de hacer música, música. Okay. Siempre trato de hacer música y escribir. Casi siempre, o sea, mi tiempo libre es solo para mí. Escribir y hacer música, leer uno o tres libritos. Pero también me gusta pasar tiempo con mis hijos. Claro, es importante, ¿verdad? Me gusta pasar tiempo con mis hijos. Estaba en un trabajo que duraba 7 a 7 y no veía a mis hijos. Wow. Qué bien, qué bien. Entonces, pregunta que te hago, porque cada artista tiene su artista como su ídolo, su fan. Si yo te preguntara a ti, Miguelón, mencióname un artista que tú admiras y que para ti sería algo muy gratificante poder en un futuro hacer un featuring con ese artista, ¿y por qué? Uf, Arcángel. Ah. Arcángel, mi inspiración desde el 2005. ¿Por qué? ¿Qué te inspira de él? El chamaquito, el callejón, yo también en Santurce me crié en callejón. Es como quien dice, vecino mío, él es de La Calma, yo soy de allí mismo. No de La Calma, pero de Villa Palmera, cerquita. Ya. Soy lo grande que ha sido. Siempre, oye, yo me voy a golpe con quien sea, que no le guste el cángel, oye, es a golpe que no. En la escuela me iba a golpe mucho por eso. Ah, que Arcángel esto, oye, no pueden hablar mal de Arcángel. Arcángel es mi inspiración siempre. Me ha gustado el flow, el estilo. No sé, él la tiene por mucho. Ok, bueno, Arcángel, si tú llegas a ver esta entrevista, ya tú sabes que el muchachón aquí quiere hacer un featuring contigo. Él lo tiene que saber. ¿Verdad? Él lo tiene que saber. Qué chévere. Pregunta que te hago, ¿cómo tú haces para mantenerte en forma? ¿Vas al gym? Porque tú sabes que la imagen de un artista es muy importante. Sí, es lo más importante, la imagen de un artista. Tú sabes que yo voy al gimnasio, estoy yendo al gimnasio poco, pero voy. Tú sabes que yo no creía mucho en la imagen, porque como te digo, yo hago música desde el 2005, de para allá abajo. Hay mucha gente que me ataca con video, tienes que hacer video, tienes que hacer esto, lo otro. Y antes, para esa fecha, yo estoy un poquito retrógrada, pero para esa fecha tú no sabías ni quién era el artista, te gustaba la canción, te escuchaba 100,000 veces y tú no sabías quién era el artista. Claro, te entiendo, pero los tiempos han cambiado y tienes que evolucionar. Los tiempos han cambiado demasiado y hay que evolucionar y en ese juego estoy metiéndome yo ahora, quiero hacer videos, más un poquito trabajar la imagen. Porque ahora se trabaja más la imagen que el talento, lamentablemente. Ya lo saben, ¿no? Y también como estuvimos hablando cuando nos encontramos por primera vez, una de las cosas que te comenté es que ahora mismo lo que se supone que tienen que estar detrás de cámara quieren brillar muchas veces hasta más que el artista. Y es una realidad, no te digo que pase siempre, pero siempre el artista tiene que tener un equipo táctico, que es el que le maneja las redes, el que le lleva la contabilidad, el que le hace los bookings. Pero muchas veces esa gente quiere brillar y salir con fotos más que el mismo artista. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el problema de las redes sociales ahora mismo, que tú sabes, como que todo el mundo quiere brillar. Todos quieren ser famosos. Todos quieren ser famosos, todo el mundo quiere brillar, como que tú sí, y como que el otro no. Eso es, la gente tiene que cambiar esas percepciones. Eso es así, te entiendo, mi hermano. Tú sabes que vamos a estar trabajando juntos. Más adelante te vas a encontrar con Flow Celestial, unos tips y todo. Y ya yo te veo que tú eres parte del equipo de Reggie Promotion, porque al tú estar solo y tener las ganas y uno tener las conexiones y todo, pues podemos trabajar algo. Así que con mente abierta y positiva se pueden lograr las cosas. Yo no creo en las casualidades. Si el tiempo de Dios es perfecto y aquel día que nos juntamos, pues aparte de hablar de la entrevista, pues estuvimos conociéndonos un poco más. Y hay buena vibra de tu parte. O sea, lo que te quiero dejar dicho es que
el límite de donde tú quieras llegar, Miguel, te los pones tú. Porque tú tienes que pensar que el límite es el infinito, que no tiene límite. ¿Entiendes? Porque muchas veces uno mismo se limita y dice, hasta aquí llegué, no quiero seguir. ¿Te ha pasado eso, verdad? Me dijiste que sí. Sí, me ha pasado. Tú sabes que los pensamientos míos eran como que contra. Te digo que quiero pasar mucho tiempo con mis hijos. Me encanta pasar el tiempo con mis hijos. Yo tenía un pensamiento como que si me pongo a hacer música no los voy a ver mucho, voy a estar viajando. Pero en esos momentos yo tenía esos pensamientos, yo trabajaba de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Claro. Yo no lo veía. Exactamente. ¿Entiendes? Y nadie me conocía, ahora famoso y que me conocen. Que, ¿tú entiendes? No, y esperamos que a través de este podcast, pues, más gente llegue a conocer tu música. ¿Cómo te puede la gente encontrar y ver tus videos en YouTube? Miguelón TV. Miguelón TV y ahí va a salir mi canal. Y suscríbanse, por favor. Claro. Un granito de arena. Eso ayuda bastante. Y ahí también está saliendo en pantalla lo que es su red social. ¿Cuáles son tus metas para el futuro, mi querido Miguelón? ¿Mis metas para el futuro? ¿Musicalmente o personalmente? Musicalmente, porque yo sé que antes de que se acabe la entrevista me dijiste que le vas a dar una sorpresa al público, ¿verdad? Ahorita la vamos a soltar. Seguir haciendo música, seguir haciendo lo que me gusta. Tengo que darle el regalo a ustedes de hacer videos de mi imagen, pero música, más que nada música. Yo me siento música, siempre positivo para la música. Cuéntame, ¿por qué llevas el nombre de Miguelón? Creo que hay una historia muy bonita que contar para que ustedes se enteren. Miguelón. Yo en la escuela, en la elemental, me pusieron, estábamos jugando baloncesto. Me acuerdo, entonces dijeron, pasa Miguel, siempre pasaba la bola mal. Okay. Entonces, me acuerdo que ese día tuvieron como que, tenemos que llegar a un acuerdo de ponerle a uno Miguelón, a uno Miguel y a uno Miguelito. Oh, porque había más de un muchacho que tenía el mismo nombre tuyo. Sí, Miguel. ¿Habían qué, tres Miguel? Habían tres Miguel por ahí. Entonces yo era el que estaba en quinto grado, era el mayor. El otro que estaba en cuarto grado y el otro se quedó Miguelito, no me acuerdo en qué grado estaba. Se quedó chiquito Miguelito. Sí, y de ahí salió Miguelón. Y entonces como para ese tiempo, lo mismo con lo que yo estaba en la escuela, era lo que después de la escuela me iba para la cancha a jugar baloncesto y todo eso, me quedé Miguelón para siempre. Entonces, musicalmente me quedé con el nombre de Miguelón porque el día que mataron a mi hermano en mi cara, lo último que él dijo fue Miguelón. Wow. Eso fue lo último que él dijo y dije, no me puedo quitar ese nombre, jamás y nunca me lo voy a quitar. Por él no, nunca me lo voy a quitar. Por eso digo, en pocas palabras, te vuelvas famoso o no, ese va a ser tu nombre siempre. Porque lo lleva en honor a tu hermano. Sí, siempre en honor a mi hermano. Y la gente cree que... Antes me decía, tú eres el tal Miguelón, como que si yo fuera un malandro, pero el Miguelón es por... Pues ya me conocen así en Villa Palmera, Miguelón, todo el mundo. Sí. Me podían decir Miguel y yo podía seguir caminando por ahí porque no sabía que era a mí. Todo el mundo me llamaba Miguelón. Tú sabes que en Santo Domingo hay un cantante famoso que se llama Don Miguelo, entonces va ahí como no, me han muy dicho, parecido. Me han dicho eso, Don Miguelo, pero es que el Don va primero. Yo soy el Miguelón. Wow, qué interesante. Y muy duro, Don Miguel. Sí, muy duro. Me gusta mucho la música de Don Miguel. Muy bueno. En las islas caribeñas hay mucho talento en todo lado. Pregunta que te hago, mi querido. ¿Qué es lo que tú menos toleras de los seres humanos? Las mentiras, porque de ahí viene la raíz de todo. Viene la hipocresía, viene, ¿cómo se dice? Las mentiras, todo. Claro. ¿A ti te gusta que te digan la verdad aunque te duela? ¿Tú prefieres...? Es que nada más va a doler una sola vez y ya. A ti te dicen una verdad dolorosa, eso te va a doler una vez y ya pasó. Exactamente. Pero te dicen una mentira y después va a salir con otra y después con otra y por ahí sale el pulpo. Eso te entiendo.
¿Nos podrías compartir cuál es una frase favorita tuya? Porque, por ejemplo, en el caso mío, la frase que yo siempre digo es: no le hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hagan. ¿Tú te identificas con una frase en específico? Sí, tengo una frase que just one in the world. Me encanta eso. Solo uno en el mundo. Solo uno en el mundo. Usted es uno en el mundo. Solamente hay un Rey G, solamente hay un Miguelón, solamente hay un Osiris, así, ¿entiendes? Que uh-huh. Sorry, perdón. No hay problema. Eso es así. Muy, está muy chula esa reflexión tuya. Para la juventud que puede llegar a ver esta entrevista, mi querido, ¿tú le puedes dar un consejo de esos niños 12, 13 años que a lo mejor te ven a ti, que tú has llegado? ¿Qué tú le podrías decir para que sepan en las cosas que se van a enfrentar, pero que no se quiten? Va a pasar muchas. Yo todavía voy a seguir pasando muchas para crecer, pero esas cosas tienen que cambiarlas a positivo, no dejarlo en negativo. Y no se quiten nunca, no piensen nunca por quitarse, porque tú eres uno en el mundo. Vuelvo y con mi frase, tú eres uno en el mundo, no hay otro que tenga tu voz, que tenga tu talento. Y tienes que seguir metiendo de duro, es larga el camino, es empinada la cuesta, pero hay que seguir trabajando. Y lo negativo, los comentarios negativos, la gente, todo, hay que verlo de buena manera y buscar lo positivo y romper por ahí. Eso es lo que yo trato de hacer. Gracias por esos consejos, gracias por esas palabras. Y gracias de parte de aquí, de la gerencia de Caribe Miss, por venir a sentarte y permitirnos, ¿no?, que contar tu historia. Lo que nosotros buscamos con esto es poder ponerte en el camino correcto para que más puertas se te abran, para que otras personas que tienen un, vamos a decir, un potencial más fuerte que nosotros, pues puedan estar ahí y apoyarte. Porque, como te repito, aquí en Allentown, yo puedo decirte, darte fe de que hay mucho talento, que a veces lo que le hace falta es ese pequeñito empujoncito. ¿Tú entiendes? Sí. Y yo sé que tú la tienes, es una persona disciplinada, porque ya hablamos fuera de cámara, y eso es lo que necesitas, tener persistencia, no rendirte en el primer intento. No lo hagas nunca, ¿entiendes? Y aceptar que a lo mejor tú quieres llegar, vamos a decir, a cantar en tal lugar y no se pudo. No te decepciones, a lo mejor no era tu momento. ¿Estás de acuerdo con eso? No, sí. Gracias por esas palabras y gracias por traerme a entrevistar aquí, que llegara al público de Caribe Miss, al tuyo personal también. Y no me voy a quitar. Eso. Espero en Dios que podamos trabajar juntos. Amén. Eso es así. Y Regi, ¿puedo decir algo? Claro. Hoy es miércoles 19, hoy estreno un tema en YouTube. Se llama Ella está de A y hoy se va a janguear. Métase a mi canal y escúchenlo, por favor. Apóyeme y suscríbanse. Miguelón TV, Miguelón, Ella está de A. Hoy estrena, hoy miércoles 19. Ya lo sabes. Felicidades. Gracias. Por eso, mi hermano, y por darnos esa premier de que hoy sale tu nueva música. Y vamos a apoyarte bien bonito. Y como te digo, sigues adelante, no te quites, mi hermano. Éxito para todo el mundo. Gracias, mi hermano. Ya lo saben, mi gente, esto es otra entrega más de Entérate con Regi Sin Filtro, el podcast en el cual se puede ver a través de YouTube y también de todas las plataformas digitales donde se transmiten los podcasts, sea Spotify y demás. Así que nos pueden escuchar mientras van manejando en su carro. Les recomiendo que sigan nuestro canal. Usted que lo está viendo, recomiéndoselo a sus amistades, a sus familiares, que le den like, que comenten, y así le van a salir todas nuestras publicaciones. Porque, como le dije antes, aparte de que aquí se graba este tremendo podcast, también los muchachos se encargan de tener un contenido muy fuerte de lo que viene siendo deportes local. Y les recomiendo, antes de irme, que por favor, cada sábado a través de Latina 92.1 FM, pues sintonice a lo que viene siendo Más Deportes, que aparte de escucharlo, ellos también están haciendo unos cuantos videos. Y un saludo a Néstor Tatis y también a Osiris Rodríguez, que hacen tremenda labor. Y es el único programa de deporte 100% hecho aquí y que se transmite en todas las emisoras, el único. Así que apóyenlo, y a ustedes, señor comerciante, si se quieren anunciar con nosotros, nada más péguenme una llamadita y con gusto yo estaré haciéndole eso para que usted también suene bonito a través de lo que es Más Deportes.